para mí, yo lo veo y lo hablo y le digo, ¿hasta qué punto? Tenemos que aprender a... como negociación uno era cuando ustedes dos se amaban, ahora es negociación dos. Es otro tipo de negociar, es otro tipo de influencia, otro tipo. Si no pueden salvar, si no hay, o si a lo mejor ella buscó otra persona, que bueno, desgraciadamente, o él buscó otra persona, desgraciadamente hay tantos billones de personas en el mundo. O sea, no es para morirte. O sea, continúa con tu vida y hace una relación, mantiene por lo menos esa relación a salvo, porque esa relación te va a ayudar para con tus hijos. Y que eso es lo más importante. Y acuérdate, cuando entras a una relación, ¿no? Que estás entrando a una nueva relación, negociación 2, ¿no? Te aconsejo que leas mi libro, Nunca temas negociar. Porque uno de los principales problemas que te lleva al divorcio es porque tienes miedo a negociar, ¿o no? ¿Tenés miedo de negociar? ¿Qué hacemos cuando nos da miedo negociar? Buscamos abogados, buscamos los contadores, buscamos esto. Buscamos un montón de gente que en realidad no nos están ayudando. Entonces, fíjate si ellos te ayudan a vos o si están ayudando a ellos mismos. Porque la industria, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿saben qué? Cuando yo he estado en reuniones capacitando a gente de real estate, y uno de los puntos que ellos dicen, bueno, yo tengo una amiga que se está por divorciar, así que ahora estoy hablando con ella, estoy esto y lo otro, porque yo sé que van a tener que vender la casa. Si hubiera lo duro que es escuchar eso, pero es parte de la industria. Si no es ella, va a ser otro, porque la van a tener que vender. Entonces, ¿cómo lo estamos pensando? No seamos víctimas. Y cuando estamos entrando a este tema, donde estamos negociando con falta de confianza, estamos negociando con un montón de otros elementos que no negociamos antes con tu mujer o con tu marido, ahora tenemos que ver. Y estás trayendo, ambos están trayendo una relación, la parte histórica, el pasado. Entonces tenemos que ver si ese pasado nos sirve y si ese pasado está haciendo que nos esté destruyendo. Yo te hago una analogía. Cuando estás discutiendo, estás negociando con él, y esto es importante que lo sepas antes de divorciarte. Si vos estás en tu casa y vas a lavar los platos, ¿no? Una analogía, estás a lavar los platos. Están todos los platos apilados. ¿Qué haces? ¿Los lavas todos juntos o vas uno por uno? Entonces, eso es injusto para ambos que están tratando de entender, están tratando de ver qué van a hacer con la relación de ustedes. Es injusto que tiren tantos platos todo el tiempo y que vuelvan los platos, que vuelvan los platos. Entonces, lava un plato y move, como que vaya avanzando hasta dejar la cocina limpia. En la relación no podés traer tantos temas. Él o vos, no podés seguir trayendo tantos temas. En algún momento tenés que ir avanzando. En algún momento hay que pasar las cosas. Entonces, te aconsejo, fíjate bien, háblalo, mira este video con tu ex o con tu marido y decir, mira, estamos en este problema, ¿por qué no tratamos de ver cuál es nuestra relación? ¿Cómo nosotros podemos mejorar en nuestra relación? Y te voy a mostrar, un poquito más adelante, dame unos segundos, te voy a mostrar distintas cosas como tu familia y esto, para que lo analicen y puedan decir, mira, yo te pido disculpas, yo aprendí esto de mis padres, pero bueno, desgraciadamente lo aprendí, es lo único que yo creo, no nos dimos cuenta, las cosas, nos vamos a tener que divorciar o vamos a tener cosas, pero por lo menos mantengamos algo claro, por qué nuestra relación no funciona o no va a funcionar. Es más importante mantener claro, tener la salud mental de que no va a funcionar, a que tratemos de hacerla falsamente a que funcione. Porque ambos traemos todas esas experiencias acumuladas, van a venir y se van a poner acá. Y nuestras experiencias, las expectativas de tus sueños, las expectativas de tus deseos, la influencia, la forma de comunicarte, todo eso genera, hacemos conflicto o no, todo eso hace que nosotros estemos en un momento en que nosotros querramos. Por eso uno de los mejores consejos es no traten de atacar, no ataques. Fíjate cómo podés construir una comunicación donde no se ataca, sino entendemos el porqué del porqué.
Y si hay casos de infidelidad, entonces, bueno, desgraciadamente ya ha pasado y tenemos que asumir, pero por lo menos, no te digo, yo no soy quien para decirte perdónala, perdónalo, pero si yo te digo, mientras peor sea tu relación con esta persona, peor va a ser tu vida. No hay nada que podamos hacer. Y yo sé que es un momento muy difícil. Estuve ahí. Te entiendo perfectamente. Pero digo, ojalá a mí alguien me hubiese dicho, ¿por qué no te fijas en vos mismo para ver cómo vos podés construir una mejor relación? Que esa mejor relación los puede ayudar a ambos a avanzar. Ojalá alguien me hubiese dicho eso. Porque la verdad es que muchos creen que está ese momento, vas de cena, salís con esta mujer, salís con este hombre, salís con esto. Todos se creen que es, pero volvemos a la misma. Lo que tenemos que hacer es aprender. Es como, yo puedo tener un auto muy lindo, voy, lo choco, y voy, compro otro auto muy lindo, voy, lo choco, y sigo haciendo eso. ¿Y cuál es el problema? Es que no sé manejar. Entonces tendría que aprender a manejar antes de seguir comprando autos. Y la autoconciencia, analicemos estos 5 puntos, que son los 5 puntos que te quiero dar. Analiza cuáles son los indicadores, ¿no?, de tu historia familiar. ¿Qué historia familiar tenés? ¿Cómo se relacionaron tu familia, tus padres? ¿Cómo se relacionaron los padres de ella o los padres de él? ¿Cómo se relacionaban? ¿Qué historia familiar tienen? Porque esas historias familiares están viniendo a la relación de ustedes. Sí. Véanlo como para entenderlo, no para juzgarse. Cuidado. No juzguemos. Tratemos de entender. Una vez que entendamos esto, nos va a ayudar a continuar. El segundo, ¿estás buscando seguridad y conexión o estás buscando libertad e independencia? Porque muchos hablan de la libertad y por la libertad e independencia se matan todos. Pero después la seguridad y la conexión se pierde. O no hay más seguridad porque nos autodestruimos. Entonces, ¿qué estás buscando? Analicémoslo. En otros videos te voy a ir mostrando por qué tenemos que analizar esos puntos. Pero vos pregúntate, ¿realmente estoy obteniendo esa libertad que quiero? ¿Esa independencia? ¿O qué va a pasar después cuando quiero? ¿Yo voy a estar para siempre así? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Hay alguna forma? ¿Hay algo que podamos solucionar? Por lo menos entendernos para qué, para tener una mejor charla, ¿no? Te criaron más en una forma más de autonomía y autosuficiencia o una lealtad e independencia. Interdependencia, no, la lealtad e interdependencia. ¿Cómo te criaron? ¿Era más que tenés que ser autónomo, autosuficiente? A lo mejor eso. O en él o en ella. No los cuestionemos. Cuidado, lo que estamos tratando de hacer, si yo estoy tratando de cambiar a otra persona, yo quiero entender estos puntos. Y por ahí lo único que queremos entender es cuánto me dice el abogado que me tiene que pagar. Y eso no ayuda. Eso, mientras más te focalices en lo malo, más rápido lo malo va a suceder. Yo no sé si has escuchado los pilotos de rally. Los pilotos de rally ellos te dicen, cuando estás en una curva, no mires el árbol. Mira el camino. Porque la gente que mira el árbol y está más en una curva y mira el árbol, se dan con el árbol. Cuando estás en una curva, lo que vos tenés que mirar es a dónde tiene que ir el auto. Y seguí el auto. Seguí el camino. Eso es. Lo mismo nos pasa acá. Cuando esta gente nos ayuda, que lo único que veamos es lo negativo de él o de ella. La cuarta pregunta es, ¿cuáles son tus expectativas para con esa relación? Y plantéatelas bien, porque todos se creen que, no les quiero ver más. Pero ¿y los chicos? ¿Y el casamiento? ¿Y la comunión? ¿Y los fines de semana? ¿Y momentos buenos? Entonces, porque es un mundo de falsedad, pero va a tener que ser más falso después. Si por lo menos mantenés una relación, bárbaro. Si no hay amor, si se destruyó, se puede construir, hay algo que se puede hacer. No sé,
Te pregunto, que esos son los puntos que tenemos que ver, pero analicemos por qué. A lo mejor no hay amor porque la historia familiar, hay, los padres de ella se llevan súper mal y ella cree que ustedes dos se tienen que llevar re mal, o los padres de él se llevan re mal, se divorciaron, entonces para él es que hay que divorciarse. Y eso se puede hablar y él puede pensarlo, pensar si le sirve o no, si es lo que él quiere. Uno muchas veces... Uno, para la autoconciencia, ¿para qué nos ayuda? Nos ayuda para saber cómo cambiar. Y si vos te conoces a vos y podés conocer qué cosas pasan, probablemente vas a poder utilizarlo y vas a poder ayudar, ¿no es cierto? Y la historia. Esta es la última pregunta, la 5. ¿Qué historia te contás sobre vos mismo? ¿Qué historia estás contándote a vos mismo? Y esa... ¿Y qué revelan esas historias? ¿Sos el pobrecito? No te dejan, te controlan, esto, ella es, fíjate, o él es, fíjate qué historia estás contándote y cómo podemos ver y analizar eso para que eso te ayude. Vamos a poner otros videos, te voy a ayudar. Escribime acá si te interesa, me interesaría muchísimo escuchar si eso te ayuda. Focalicémonos en cosas de que cómo ambos pueden construir una nueva relación, cómo podemos justificar esas otras cosas y cómo ustedes están viendo a la relación en forma distinta. ¿Para qué? Para poder negociar mejor. Nunca temas negociar. Está en Amazon. Si te interesa, búscalo ya mismo. Tenés un curso acá adentro. Te invito, porque la negociación es uno de los elementos claves para evitar cometer errores que nos vamos a arrepentir, y fundamentalmente para los chicos, ¿no? Aunque no sea para él o para ella, para los chicos, hay que ayudarlos. Vamos ya mismo a ver otro video.